El divorcio de mamá y papá oso, de Cornelia Maude Spellman. Ilustración, Kathy Parkinson. Dina tenía tres personas favoritas: su mamá, su papá y su hermana mayor Ruth. Y tenían dos cosas preferidas: Bonnie, su conejo de peluche con una sola oreja, y sus sandalias rojas de tres correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth, y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth. Le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla, y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de tres correas. Pero un día algo ocurrió. Mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significaba que papá ya no viviría más con mamá, Ruth y Dina. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo: «Vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana, y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá». «¿Y el de Ruth también?», preguntó Dina. «El de Ruth también», respondió papá. Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth. Por las noches, seguía quejándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Y cada mañana se ponía de nuevo sus sandalias rojas de tres correas, pero extrañaba muchísimo a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasear el fin de semana en la nueva casa de su papá, Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth. Seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla, y volvía a ponerse sus sandalias rojas de tres correas todas las mañanas, pero extrañaba muchísimo a su mamá. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba, entonces su mamá o su papá la abrazaban. «Siempre seré tu papá», le dijo su papá. «Siempre seré tu mamá», le dijo su mamá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre semana. Los sábados, su papá venía a buscarlas. Dina se ponía feliz al ver el rostro de su papá que le sonreía. Y los domingos, se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel. Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá. En ciertas ocasiones, su papá estaba demasiado ocupado los sábados, y Dina y Ruth no podían visitarlo. Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual. Entonces, Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podía conversar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste, a pesar del divorcio. Ruth siempre sería su hermana, su papá siempre sería su papá, y su mamá siempre sería su mamá. Y todos la querían mucho. Fin.